Estamos en este primer Congreso Nacional de WITIS y bueno, el día de hoy tengo a la profesora Elizabeth del Ángel, que bueno, pues ella pertenece al CETIS número 53. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Platícanos sobre este primer Congreso Nacional. ¿Cuál es la aportación que tiene para ustedes los profesores? Bueno, yo creo que es muy importante, ya que nos va a dar herramientas para poder llevar una mejor enseñanza en el aula y poder tener el intercambio entre los profesores de nuestras experiencias y cómo mejorar día a día como profesor y tener mejores egresados para nuestras instituciones. Se menciona que la educación está en constantes desafíos y sobre todo una integración donde, bueno, pues ahora hay que, a través de las tecnologías, integrar a la parte femenina, a las estudiantes, a actividades que se realizan cuando antes las realizaban los hombres. Claro, bueno, es un desafío muy importante, sin embargo, yo creo que la mentalidad ha cambiado. Igual que la tecnología, nosotros también debemos de estar integrando todas estas partes. Las mujeres siempre hemos desarrollado importantes cambios. Yo creo que sí, también es importante, simple y sencillamente, darles las herramientas necesarias para que ellas puedan llevar a cabo y puedan saber que pueden llevar a cabo cualquier actividad de cualquier género, que más bien las actividades no tienen género. El nombre del evento es el primer Congreso Nacional UITEM, Desafíos y Oportunidades de la Educación Media Superior por una Educación de Calidad. ¿Estamos buscando a los maestros educación de calidad para nuestros alumnos? Yo creo que ya los tenemos. Yo creo que ya tenemos profesores con buenas capacidades, simple y sencillamente, como la educación y como las generaciones van cambiando, yo creo que más allá de buscar es adaptar y englobar a los profesores para poder transmitir su conocimiento. Muchas gracias, maestra Isabel. ¿Algún mensaje que quieras hacer? Ninguno, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Seguimos en este Congreso Nacional de UITEM.